Al finalizar este curso, vemos que el lenguaje económico es un mundo por sí solo. Considerando lo difícil que puede llegar a ser, hemos buscado la manera de masificar este conocimiento. Es deber de todas y todos manejar este lenguaje para defender nuestros derechos. No existen fórmulas complejas ni conocimientos supuestamente inalcanzables. La economía nos rige a todos y por lo mismo debe estar al servicio del ser humano y no anteponer el capital. Un ejemplo de aquello es ver nuestra civilización al borde de una crisis medioambiental donde, nuevamente, el más pobre y desvalido es el que sufrirá por la acumulación irracional de riquezas a toda costa. No hay que olvidar que la instauración y mantención del neoliberalismo en Chile es ideología pura. ¿Y tú? ¿Qué harás al respecto? Thank you.